El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra la Dirección General de Minas de Nicaragua y el operador político Lenín Cerna, y a la vez advirtió que podrían prohibir a sus ciudadanos que inviertan en el sector minero nicaragüense. El presidente estadounidense Joe Biden también firmó una nueva orden ejecutiva que permite a su gobierno expandir las sanciones contra Nicaragua, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado. La Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, ha sido utilizada por el régimen de Ortega para gestionar el sector minero, burlando las sanciones que Estados Unidos impuso en junio pasado a la estatal empresa nicaragüense de minas, Eni Minas. El Tesoro estadounidense acusa a las autoridades nicaragüenses de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para oprimir al pueblo nicaragüense e incluso apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia. Por su parte, Lenín Cerna es considerado un confidente cercano de Ortega, involucrado en numerosos casos de asesinatos y de torturas cuando fue jefe de seguridad del Estado en la década de 1980. La Casa Blanca justificó las nuevas medidas como herramientas para hacer que el régimen de Ortega y Murillo rinda cuentas por su escalada de violaciones a los derechos humanos, el desmantelamiento de la democracia, los ataques a la sociedad civil y el aumento de la cooperación en materia de seguridad con Rusia. Lea los detalles en confidencial.digital. Las autoridades estadounidenses efectuaron durante el año fiscal 2022 un nuevo récord de detenciones de migrantes indocumentados, con más de 2.700.000, informó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. De la cifra total de detenciones de migrantes, más de 164.000 son nicaragüenses, que huyen de la represión del régimen de Daniel Ortega y buscan mejores oportunidades ante la crisis económica que vive el país. Los regímenes fallidos de Venezuela, Cuba y Nicaragua siguieron empujando una nueva ola de inmigración en todo el hemisferio, sostuvo el director de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, Chris Magnus. El régimen de Daniel Ortega no ha permitido la atención médica oportuna para controlar los padecimientos crónicos del sacerdote Enrique Martínez Gamboa, detenido en la dirección de auxilio judicial conocido como El Chipote. Durante 11 días, el religioso ha permanecido incomunicado de su familia y su defensor privado, que el juez aún no admite pese a que sus familiares realizaron la petición, confirmó el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas. El sacerdote de 64 años es diabético, hipertenso y tiene afectaciones en un riñón, por lo que debe tomar medicinas diariamente y estar bajo constantes chequeos. Su familia y la defensa privada han demandado que sea revisado por un doctor y que reciba la atención médica adecuada. La dictadura de Daniel Ortega utiliza los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y la propagación de noticias falsas para fabricar casos contra los presos políticos en Nicaragua, a cargo de un sistema judicial instrumentalizado que abogados y defensores de derechos humanos califican como un brazo represor del aparato político orteguista. En contubernio con el Poder Judicial, el régimen ha condenado a 45 presos políticos por conspiración, con condenas de 7 a 13 años de cárcel, entre ellos los 7 aspirantes presidenciales capturados en la escalada represiva de 2021. Además, 14 de esos 45 presos políticos también han sido juzgados y condenados por supuesta propagación de noticias falsas, sin pruebas claras que comprobaran la responsabilidad penal, según abogados defensores. En nuestro sitio web confidencial.digital le invitamos a leer una serie de reportajes especiales sobre la hazaña de la dictadura contra los presos políticos, el aumento de reos de conciencia en 2022 y cómo fabrican los delitos contra las voces críticas y disidentes. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube.
Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.